Yoshi del país, el mejor Yoshi de Latinoamérica. Los gringos se enojarían si dijéramos que el mejor Yoshi del mundo, pero vaya que es un dinosaurio con tecnología y se enfrenta a un Donkey Kong que, vamos, es de temerse. Es un match que no se ve mucho en estas alturas de los torneos, pero seguramente por verlo ahorita ustedes van a vibrar. Pues imagínate los puñetazos del Donkey contra las botas industriales que tiene ese Yoshi. Esas opciones que tiene para castigar fuera del escudo son bastante, bastante rápidas. También este DK tiene lo suyo. A mí me gusta nada más ver cómo conectan el Nair. Y si acaso un set muy, muy bonito de enterrar, cazar el Air Dodge, o le metes el Giant Punch, o le conectas un Smash para donde quiera que se mueva. Así es. Pero la verdad es que meme, uff. Es algo espectacular. Y aquí estamos viendo ya, en el chat se está viendo y se está notando quién trae fans, qué es la región que está apoyando. Vamos, muchachos, digan, griten, escriban quién es su favorito en estos momentos. Por lo pronto, empieza de forma neutral, bonito. Ahí está el Ding Dong, ¿se acuerdan de él? No ha regresado, pero sí en una forma de hacer daño. Una forma bastante poco ortodoxa, diría yo. Pero meme ahí manteniendo en el centro del escenario, evitando que ese chango entre a toda costa. Muy bien, una vez más ahí manteniéndose en el centro, Lesu conectando el Ding Dong, pero pues entre colas y colas, pues la de Yoshi es más fuerte. No, sí, definitivamente, y poco a poco está ganando el momentum, está ganando la posición, y vaya que es un perfecto sniper con esos huevos, pero el que termina diciendo mis blanquillos es ese Donkey Kong que entra con el Mega Punch y hace lo propio, Giant Punch para llevárselo y le clava el otro. ¡Otra vez! ¡Apréndetelo, morro! Frente, morro, que te van a llegar los golpes, pero pues también le llegan los colazos. Pokea con el huevo y alcanza a conectar ese backer. Totalmente, vamos a ver. Ahí el shield poke es correcto por parte de Meme. Trata de ir hacia adelante, pero la ventaja ya es de 50% en estos momentos para Lesso, que empieza a recibir el combo, el favorito de todos los Yoshis del mundo en Neutral Air. Y después las colas para arriba. Mira ¿otra nomás. ¡Otra vez! ¡Qué carry! Ese es el Ding Dong de ahora. Pero mejor aún, todos aplauden. Y le aplasta como mosquito en la noche. Sí, brutal. Estamos viendo un juego de poder a poder. No se están cuidando, no se están teniendo respeto, se están ofendiendo por todas las formas. Aquí se juegan todas las canicas, ellos lo saben. Ahí una vez Meme manteniendo, queriendo buscar regresar este juego tan rápido como puede, ahí no dejando que Lesu regrese. ¡Queriendo clavarlo! ¡Oh! ¡Y acaba siendo clavado, Meme! ¡No se atrevió! ¿Qué pasó ahí? Y los mismos se ríen, se lo comentan. Sí, a final de cuentas, los amantes del Smash son amigos. No hay odio, no hay sal. Pero vamos, qué opción acaba de salir. Lesso está contento, está sonriendo de forma, diríamos, hasta maquiavélica. Miren esa cara de felicidad que tienen ambos. Totalmente de acuerdo. Ahí dice ya el chat. Sí, que se pasaron de... Pásenle, ¿no? O sea, de que tienen hambre. Se pasó de verdolaga. También dice que esto va a acabar en G-Smash. Y pues, vamos sí, a ver. Sí, clip that, muchachos. Clip and send, como dicen por ahí. Se están dando con todo estos muchachos. Por ahí dicen, estos sí vienen a divertirse. La Netflix sí, y nos están dando un espectáculo maravilloso. Pues vámonos a Town and City para el juego número 2. Y parece que quien abre un poquito agresivo es este meme. Ahí comiéndose un poquito a este Lesu. Así es, yendo con ese grab de Yoshi, podríamos llamarle el tether grab más corto del juego, pero también bastante, bastante rápido. Excelente opción en el neutral. Por lo pronto, en mediados de pantalla, cuidado que ese escudo está abajo y muy inteligente meme. Ha estado pokeando ese shield con el down air de forma muy inteligente. Los colados empiezan a llegar y ahora el que ya está en rojos después de 30 segundos es Lesso, quien no ha podido establecer sus condiciones en este segundo match. Ahí una vez más está en situación de... ¡Oh! Está en situación peligrosa este Lesu. Así es. Nada. Trata, se toma riesgos Lesu. Yendo con esas opciones lo castigan. No logra poner un poco de orden para él. Por lo pronto Meme sigue jugando de forma inteligente. Por eso lo trajo a Town and City. Este es su escenario. Mira nomás el timing de esos colazos. Y esa movilidad aérea que tiene Yoshi simplemente 72% de su segundo stock se nos fue. Ya está todo un stock arriba en estos momentos. Las pinceladas que está dando este jugador, el Yoshi azul, el Yoshi norteño, está siendo mortal en estos momentos para Lesu. Perfecto. Ahí una vez más está tratando de hacer jab block, pero no, muy buen spacing para ser castigado nada más.
¡Ay, mira nomás! ¡Ay, ay, ni yo! Ni Michael Jordan se avienta esas clavadas, ¿eh? ¡Oh, espectacular! Te dirían que ahora no es Michael, que ahora es LeBron. Pero yo soy de tu equipo. Vamos, vamos. De los old schools. Meme regresa. Un stop completo hacia arriba. Lesou, ya le hemos visto pinceladas que pueden robar de forma inteligente. Lo sabe el chat. Lo sabemos nosotros también. La pregunta es si lo sabe Meme. Yo creo que sí, así como está manteniendo un poquito más el juego paciente. Ahora ya está especiándose más y mejor para evitar que este Lesou entre. ¡Ay, cuidado! Está yendo muy bien jugando ahora sí un poquito más precavido Lesou, pero Meme hace lo propio, lo mete en el huevo, muchísimo daño. Después vienen las colitas y ya no. Hacen al menos trade en el aire, pero sigue quedando vulnerable en estos momentos Lesou. Tiene que hacer algo este Donkey, tiene que sacar al Kong. Tiene que sentirse... ¡Uy, casi Jablock! Buscaba otra vez el Jablock, pero simplemente ese Tecate no le permite hacer nada. Totalmente de acuerdo. 133% está a toque. Uno más de esos y se nos va. ¿Cuál es la kill option? ¿Cuál nada, es la forma nada. En la que se lo va a llevar? ¡Uy! Lo golpea contra el suelo, pero no es suficiente para realizar el siguiente castigo. ¡Uy, le quitó el salto! ¡Y qué precisión! Ahora como vamos. Cirujano, como Guillermo Tell clavando. O sea, pero no va a ser suficiente. La pincelada de Lesou fue maravillosa, pero no le alcanza. Estamos 1-1, pero es un juego que se nos está yendo como agua. Turbo F para Lesou. Duro, duro en estos momentos. Saludos a la gente que nos lee casita. Saludos a Peter, saludos a Cersa, saludos a Cardi. Gracias por estar con nosotros. Recuerden compartir este enlace en sus redes sociales para que más personas se emocionen con nosotros con este brutal nivel de Smash Brothers de la segunda o tercera región más fuerte del mundo. Vamos a ver, ¿qué counter pick crees tú que vayan a tener en este caso Lesou? Venom. No. ¿Venom? Me parece que Yoshi Island sería una buena opción porque Meme ha estado jugando muchísimo hacia los límites superiores. Y me parece ser que Yoshi Island, al tener Blast Zones muy cercanas, puede ayudarle a sacar uno que otro Gigaton Punch o uno que otro Forward Smash bien aplicado. Vamos a ver cómo es que los dos jugadores se la discuten en la que a mí me parece el escenario de más alto riesgo de los tournament oficiales. En efecto. Ahora bien, otra vez queriendo clavarlo con el huevazo, pero pues no se va. Ahí utilizando la cola Yoshi para buscar clavar a Lesou, pero manteniéndose en el edge tranquilamente. ¿Sabes qué? Ya caíste, ya te atrapo y vas para afuera. Muy inteligente Meme utilizando la super armor del salto para quitarse el problema. Los combos de Donkey no llegan. Spot dodge para quitarse de la situación. Regresamos a centro de pantalla donde el backer de Donkey Kong es el que sale ganón. Todavía los dos empiezan a sentirse más. ¡Esto es lo que está buscando Meme! Le lee el aterrizaje y le conecta todo el Giant Punch en la pancita del pobre Yoshi. Estrategia pura. Esto es como funciona un counter pick. Vamos a ver si le termina funcionando, si puede repetir la hazaña. Pero por lo pronto, Lesou ha demostrado que en el primer stock el counter pick fue el adecuado. Sigue sobreviviendo. ¿Quiere otra vez usar el Giant Punch? El castigo no es el óptimo por parte de Meme. Pudo haberlo matado ahí castigando el Giant Punch, pero no lo logra. Escudo, bien. Ahí lo tiene, quiere darle dos. ¡Uy, nada! Otra vez está farmando este Lesou daño. Sí, ya. Y pues el botazo industrial lo manda para afuera dejando las cosas parejas 2-2. Totalmente de acuerdo. Van hacia adelante en estos momentos. Empiezan a llegar los colazos. Meme comete un pequeño error de ejecución que le genera este momentum. ¡Lo clavó! Rey de la jungla, protector de las bananas. Es el rey de la selva. Míralo nomás, es espectacular lo que estamos viendo. En esta versión de Smash de Godzilla en contra de King Kong, vaya que se están dando con todo. Ahora, estamos viéndolos mantenerse en la esquina, ya en el centro, ahí queriendo sentarse en la cara de este Lesou, pero pues todavía no. Todavía no es el momento. Todavía no. Tiene que empezar a ofender más Meme. 78% le dan una ventaja considerable al jugador de Donkey Kong, que obviamente tiene más capacidad de supervivencia, como lo podemos ver ahorita incluso con los escenarios cercanos, pero el Neutral Air, inteligente. 78% que ya tiene en estos momentos 94 Meme, que está jugándole al fuego. Está flirteando con la muerte. Como dice la canción, flirting with disaster. Vamos a ver si puede hacer algo, pero los combos bonitos, vaya, que los tiene practicados. Ahí memes subiéndole rápidamente de 0 a 59. Ahí tenemos el porcentaje. Regresa,
toda la ventaja que había tenido se nos ha ido. Megaton Punch que ya está listo para salir. La pregunta es cómo se va a ejecutar. Dos colas no son suficientes. Mal grab que le cuesta. No, desesperación. Ahí me parece ser que Lesou demostró que está cayendo en el juego de meme al gastarse su mejor recurso, su mejor kill option. Empieza a cargarlo otra vez. Los huevos que no llegan al backer. ¡Oh, la patita, pero no es suficiente para llevarse a meme! ¡Oh, quién ganó! ¡Oh! ¡Ese bomb! ¡Dragon Ball Moment! ¡Dragon Ball Moment! ¡Eso! 1000% hype el día de hoy aquí en Smash Fest to the Sky. Justo así se fueron esos dos personajes. Meme termina bailando con la más fea. Uy, no, yo no estaría nada contento con ese resultado. Ese trade estuvo bastante comprometedor para ambos, pero al final que se la lleva fue Lesou, ¿eh? Demasiado rápido. Impresionante lo que acabamos de ver. Y me parece ser que, de todas maneras, el que se siente más presionado es Lesou. Se ve. Podemos verlo. Podemos ver en la cámara que sí Lesou siente la presión un poquito más fuerte. Sí. Se le ve y se le siente un poquito más nervioso al jugador de Donkey. Le estaban haciendo un comeback brutal ahí con ese último stock. Y algunos dirán que fue la suerte la que ganó ahí. Pues habrá que ver si todavía Meme puede traer esto de regreso o vamos a acabar en losers también. Uy, uy. También muy inteligente me parece la opción de Meme de ponerle frío, ponerle hielo al momentum que había ganado Lesou. No hacerlo sentir cómodo, pero a final de cuentas el counter pick de Lesou funciona y le está dando en estos momentos la ventaja. Pues vámonos a este juego número 4 ya. Estamos listos para ver si Lesou puede mantener su honor o simplemente le va a regalar otro match a Meme. Vamos a ver, comenzamos rápido. Nos vamos a la localía. Yoshi está tratando de mantener el control de este escenario y lo está haciendo de forma increíble con estos combos, utilizando las plataformas. Vaya, qué espectacular. 107%, 45 segundos. Dios mío, cómo los tienen dominados los muchachos de Laredo. Son unos científicos del combo. Ay, sí. Ahora bien, una vez más los colazos tratando de Meme sacar la mayor ventaja posible mientras Lesou está afuera. Totalmente de acuerdo. Vamos a ver, buena forma de utilizar el escudo. Opción segura. No utilizó las dos opciones para romper lo que tiene Yoshi. Mantenerlo de forma sólida aquí, en estos momentos. ¿Qué es lo que puede hacer? Nada. Excelente. Pero la manera en la que los dos jugadores están manteniendo sus ofensivas, no permitiendo que ninguno tome el primer stock, me parece brutal. Están defendiendo con el ataque en estos momentos, como regresa. Lesou sobreviviendo en la orilla. Hubo un error, pero todavía no es suficiente para que este Lesou se vaya. Vamos a ver. Situación de mitad de pantalla. Está buscando el backer. Ahí está otra vez el trade. Esos trades. Pero el neutral air le termina funcionando a Meme. Y toma el primer stock en esta que sería el match point para Lesou. Ahí Meme tiene que responder. El parry a nada, ¿eh? Muy bonito. Así es. Se están viendo un poquito más nervioso el muchacho de Donkey. Se está viendo más nervioso el Donkey verde. Vamos a ver qué es lo que puede hacer, qué lo puede lograr. Backer. La ventaja no es tan grande. Tenemos también ya el Megaton Punch. De hecho, está a un Giant Punch de empatarlo. Y es justamente lo que estaba buscando hacer. Lo pierde. Prácticamente Meme lo obligó a perderlo. Bien, excelente. Estos ya los vimos. Cae, no logra caer en la plataforma. Se va hasta el fondo y no puede continuarlos. Pero sigue manteniendo. Qué difícil es a veces para Lesou volver a regresar a la plataforma. Aquí podemos verlo por fin después de ese shield. ¡Ay, la opción peligrosa! Pero le funciona. Perfecto, mi buen Cole. Ya está en una situación muy, muy peligrosa Lesou, porque simplemente está volando de arriba abajo, cosa que Meme no le está perdonando en absoluto. Le andaba poniendo el aplausito, no conecta, es suficiente. Último stock en estos momentos para Lesou. Meme lo quiere empatar aquí, pero de no hacerlo, la pregunta es, ¿nos vamos otra vez a Yoshi Story? Hemos tenido puro juego 5 aquí en el stream principal. ¡Qué maravilla! De esto se trata el Smash Nacional. De nivel contra nivel. ¡Mira esto! ¡Arriba! ¡Mira arriba! Los bonitos! ¡Mira los sabrosos! Aquí ya no creo que Lesou tenga lo necesario para regresar. Ya está pensando en el juego 5 porque no veo cómo va a poder darle la vuelta a un Meme que en este Yoshi Island se ha visto imparable. Todavía Meme le está costando trabajo capitalizar un castigo, pero parece que quiere gimpear a este Meme, este Lesou.
La locura, el control, el dominio del movimiento de estos dos jugadores es espectacular. 139%, difícil, pero no imposible. Quiere demostrarme. Otra vez quiere conectarle el Giant Punch, pero no se va. Quería utilizar el Ding Dong, pero pues Lesu simplemente lo está snipeando con los blanquillos. Así es, le está tirando la hueviza. Toda la flojera, la está sacando, manteniéndolo a la distancia. Ay, 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 Dios mío, ya. Una vez más está formando daño, pero simplemente Lesu se niega a morir aquí. Todavía no va a ser suficiente, los huevos siguen volando, 192%. Está rojo, crítico, no le rompe el escudo. ¡Ese escudo! ¡Ese escudo estuvo a punto de irse al diablo! Y además el drone... ¡Larga, se equivoca! ¡Y Lesu le gana! ¡Fatal equivocación! ¡Fatal equivocación! ¿Por qué? O sea, ¿quieres ver hype? Queremos quinto juego. Al menos no te vayas con un self-destruct. ¡Qué horror! ¡Ay, Dios mío! ¿Y qué van a decir sus fans en el chat? ¡No, qué dolor! ¡No, you hate! Como dicen los gringos, you hate to see that kind of shit happen. ¡Ay, ay, ay! ¡Qué triste! Oh. ¡Qué triste! Tan hypeados que estábamos y tiene que pasar eso. Sí, se me mira así de... justo así. Justo así me acaba de pasar. ¡Qué triste! ¡Qué cosa tan horrible! ¡Qué triste! ¡Ay, pónganle una canción con flautita, por favor! Te toco esta canción con el violín más chiquito del mundo. No. Qué doloroso, qué doloroso. Ni modo.